Después de tres días de plantón afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista logró el ofrecimiento de que las obras y los servicios solicitados serán considerados en el presupuesto global que tendrá cada dependencia, por lo que los contingentes comenzaron a retirarse. La respuesta es que no. Va a aparecer en el presupuesto de egresos el nombre de cada obra que exigimos. El diputado Mario Delgado dijo que esas obras que solicitamos, aunque no aparezcan nombre por nombre, serán consideradas de manera importante en el presupuesto global que tendrá cada dependencia, informó el vocero del movimiento, Homero Aguirre. No te pierdas, comisión avala en lo general y particular dictamen del presupuesto 2019, va al pleno. Política PRI y PAN se declaran ganadores de la alcaldía de Monterrey, ofrecen entrando enero, el 8 de enero tengamos una reunión con Mario Delgado y funcionarios que estarán a cargo de las dependencias y junto con ellos revisar la lista de peticiones y resolverlas hasta donde sea posible, informó a campesinos agrupados en el campamento instalado sobre el eje 3 Oriente. De no cumplir, advirtió, el movimiento regresará y llevará a cabo movilizaciones. Acompañado de diputados federales antorchistas y de liderazgos locales del movimiento, dijo que varias de las peticiones de agua y vivienda tienen un grado de incertidumbre alto. Siempre hay la posibilidad de que no se cumpla con la expectativa que se espera, aquí no puede ser la excepción, si queremos ser honestos, nosotros en este momento no podríamos decir con toda contundencia que el 100% de las obras se van a resolver, lo que sí podemos decir, es que nosotros vamos a luchar para que se resuelva el 100%, prometió. Los antorchistas corearon por varias ocasiones, Maestro Aquiles, nombre de su líder nacional, para de inmediato empezar a levantar el plantón y regresar a sus respectivas comunidades. Las brigadas de limpieza comenzaron a trabajar en torno al Palacio Legislativo,